Muy buenas a todos chicos, como están aquí de ver comentando para el canal de Versito98YT en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Y bueno chicos, hoy estamos aquí con la segunda parte del vídeo de la guía para principiantes de Genshin Impact. Y bueno, el tema que vamos a estar abordando el día de hoy en este vídeo es el sistema del gacha de este juego. Como ustedes sabrán, este juego Genshin Impact es un ARPG, es un Action Roleplay, que está basado en un sistema de gacha. ¿Qué es un sistema de gacha? Son unas máquinas especiales que se utilizan tanto pues en China como en Japón y en algunas otras partes del mundo, en las que por ejemplo tú metes una moneda, una cierta cantidad de dinero, y la máquina, dependiendo de tu suerte y de ciertas probabilidades, te va a dar o un objeto valioso o un objeto común, ¿vale? Entonces, de esto va también este juego. Y principalmente se utiliza para los personajes y las armas, ¿vale? Bueno, primero que nada, lo que les deben de saber es que hay varios tipos de gachapón en el juego. Hay principalmente, pues hay tres, ¿vale? Hay tres que están disponibles. Los cuales son el gachapón este, que es el gachapón promocional de personaje. Aquí arriba a la izquierda sale. El segundo tipo de gachapón es el gachapón de armas, que también es promocional y va rotando. Y el tercero es el gachapón permanente, ¿vale? El que nunca cambia. Y el que, bueno, sí cambia, ya que le van agregando nuevos personajes de 4 estrellas conforme vayan saliendo. Pero usualmente salen en una versión y hasta en la siguiente versión se van a agregar, ¿vale? Entonces este gachapón no cambia y se utiliza una moneda diferente, ¿vale? Hay un cuarto tipo de gachapón, pero este solo está disponible para los principiantes. Y aquí se los voy a enseñar. Aquí, como pueden ver, aquí en el gachapón permanente, luego está el gachapón de principiantes, pues, pero que yo ya tiré y fue hace más de 6 meses. Te dan solo 20 deseos, ¿vale? Te dan 20 deseos, pero con 20% de descuento. Así que los 20 deseos que tires ahí solo te van a costar 16 deseos, ¿vale? Así que es recomendable que los que sean nuevos, que gasten sus primeros deseos ahí, ¿vale? Vale, y aquí está. Ahora, les voy a explicar cómo funciona cada uno de ellos, empezando por el orden del menos importante, por así decirlo, aunque todos son importantes, pero el gachapón permanente es el que deja de ser importante conforme vayas avanzando en el juego, ¿vale? El gachapón permanente se rige bajo una norma de probabilidades, ¿vale? En este gachapón están disponibles 5 personajes y algunas armas de 5 estrellas. Y obviamente armas de cuatro, personajes de 4 estrellas y armas de 4 estrellas y también armas de 3 estrellas. Ahora miren, aquí está la descripción. Primero que nada, nos explica el gachapón que cada vez que tiras 10 deseos, ¿vale? Antes de pasar a los detalles, voy a explicarle cómo se paga este gachapón, ¿vale? Ese gachapón se paga con la moneda llamada Destino, Encuentro del Destino, ¿vale? Que es un cupón de gachapón normal. ¿Cómo conseguimos el encuentro del destino? Fácil, subimos nuestro rango de aventura, luego nos vamos con Catherine y ella nos va a estar dando cada ciertos niveles entre 1 a 2 cupones de estos, los que vamos a utilizar en este gachapón. Y también estos cupones azules, encuentro del destino, son los que se utilizan en el gachapón de principiantes, donde sale Noel de garantizada, ¿vale? Otra forma de obtener esta moneda, lo cual al principio puede que sirva, pero más adelante no es recomendable hacerlo, es aquí en la ganga de Paimon, cambiándolo o por las monedas que son brillos estelares, podemos comprar encuentros del destino o comprándolas con protogemas, ¿vale? Entonces venimos aquí y la podemos comprar acá, ¿vale? La cantidad que tengamos de protogemas determinará la cantidad que vamos a obtener de encuentros del destino. Tanto esta moneda como esta, si las más importantes, las dos valen 160 protogemas, ¿vale? Ahora, explicado eso, vamos a proceder también a explicar lo que se encuentra en el banner permanente. Vale, aquí dice que cada 10 deseos que tú utilices en el permanente te van a dar de forma garantizada o un arma o un personaje de 4 estrellas. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que no has tirado ni un solo deseo y vas a tirar tus primeros 10 en el permanente. Una vez que tires 10 de una vez o individualmente, supongamos que lo vas a hacer de 10 en 10, ¿vale? Tiras tus 10 deseos y en esa tirada de 10 te van a asegurar o un arma o un personaje de 4 estrellas. Siempre va a ser así. Nunca te van a garantizar ni un personaje ni un arma, sino que te puede salir o un arma o un personaje de manera aleatoria, ¿vale? Después de esto te van a
Te van a aumentar lo que viene siendo las probabilidades para obtener un 5 estrellas. Ahora, para obtener un personaje de 5 estrellas, por cada deseo individual solo hay una probabilidad del 0.6%. Por eso es que es casi imposible sacar un personaje de 5 estrellas con solamente un deseo, ¿vale? Entonces, esta es la probabilidad que tienen absolutamente todos los jugadores. Si van tirando de 10 en 10, de 1 en 1, ¿vale? Cada deseo individual tiene esa probabilidad. Eso sí, chicos, en términos de personajes de 4 estrellas sube. Porque por cada deseo individual, las probabilidades de obtener un personaje de 4 estrellas o un arma es 5.1%. Es dividida en 2.5% un personaje o 2.5% un arma, ¿vale? Entonces, ahora, cada 90 deseos te aseguran un personaje o un arma de 5 estrellas. Y usualmente hay algo que se llama dentro del juego el asegurado, que son eso, máximo 90 deseos, pero se encontró no hace mucho tiempo que, y conforme va avanzando el juego, nosotros vamos probando y eso, que no es tan cierto así, sino que no tenés que esperar hasta tirar 90 deseos para obtener algo de 5 estrellas, sino que como te puede tocar antes, te puede tocar pues hasta el final. Aproximadamente a partir de la tirada 60 ya aumentan las probabilidades considerablemente de que te salga un objeto de 5 estrellas, ya sea un arma o un personaje. Vale, aquí están otras reglas. Una vez que ya obtuviste un personaje de 5 estrellas o de 4 estrellas y te vuelve a salir el mismo personaje repetido, lo que va a hacer es que se va a convertir en la fortuna correspondiente a dicho personaje. Que eso es lo que hace, activar las constelaciones, que las constelaciones son mejoras para los personajes, ¿vale? En el caso de un 4 estrellas, cuando te lo dan por primera vez, te dan dos brillos estelares, ¿vale? Que son las moneditas estas especiales para comprar deseos, que cada 5 monedas te dan un deseo. Cuando un personaje te sale por primera vez, te dan dos moneditas y eso es todo. Si ese personaje te vuelve a salir de vuelta, te dan otra vez las dos moneditas y la estela fortuna para que active su constelación. Esto sí es de 4 estrellas. Y si es un personaje de 5 estrellas, la primera vez que te lo dan te dan 10 moneditas y nada más. La segunda vez que te vuelve a salir ese mismo personaje, te dan otra vez 10 moneditas y una estela de constelación para activar su constelación correspondiente, ¿vale? Ahora vamos a proceder a lo que viene siendo las armas y personajes que se encuentran en este gachapón permanente. Como pueden ver, aquí están. Vienen siendo como personajes de 5 estrellas: Kenshin, Kiki, Jin, Mona y Diluc. Ahí están los 5. Y en términos de armas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 armas. Las cuales son Alas Celestiales, Pergamino Celestial, Púa Celestial, Orgullo Celestial, Aquila Favonia, Arco de Amos, Oración Perdida a los Vientos Sagrados, Halcón de Jade, Lápida de Lobo y Hoja Afilada Celestial. Así que esto es bastante útil, el gachapón permanente, porque aparte de que te consiguen los deseos casi gratuitamente después de cierto periodo de tiempo. Y también hay otra forma de conseguir estos deseos azules, que es por medio del pase de batalla, el gratuito, no se preocupen, no el de pago. Como pueden ver, te van dando un deseo de estos azules cada en margen de cada 10 deseos. Cada 10 deseos te van a dar un cada 10 deseos no, perdón. Cada 10 niveles te van a dar uno de estos. Y como son 50 niveles, en teoría te van a dar 5 de estos deseos, ¿vale? Pero esto, como ustedes saben, tardas en llegar a nivel 50 o tardas en llegar cada 10 niveles. Y esto se actualiza una vez cada 42 días, ¿vale? Una vez cada versión prácticamente. Ahora, el siguiente que quería explicar, como pueden ver, aquí va. Un consejo es que, por ejemplo, si ustedes están tirando en el gachapón permanente, es que o tiren de 10 en 10, o bueno, o si no se pueden contener, pues tiren de 1 en 1, no hay problema. La única cosa es que pues tirar de uno en uno, ya se lo digo por experiencia porque lo estuve probando, es una experiencia bastante desesperante, por así decirlo, porque cada deseo individual no hay muchas probabilidades de sacar pues cosas de 4 estrellas, peor aún algo de 5 estrellas. Hay posibilidades, obvio que hay. Hay gente que ha sacado solo con un deseo cosas de 5 estrellas. Yo me incluyo, ya me ha tocado a mí varias veces, he tenido suerte, pero no pasa siempre. Así que no hay que ir con las expectativas demasiado altas, ni aun cuando estás tirando de 10 en 10.
Así que hay que tomárselo con calma porque Genshin Impact, ya le vengo diciendo que aparte de que es un juego muy divertido y muy interesante, es un juego bastante caro en términos de personajes y armas. Así que aprecien lo que tengan y disfrútenlo. No se desesperen, que llegado a su punto ustedes van a alcanzar el 5 estrellas asegurado, los 4 estrellas asegurados cada 10 deseos y los 5 estrellas asegurados que son a partir del deseo 75 al máximo 90 deseos. Vale. Terminamos con lo que viene siendo el gachapón permanente. Ahora vamos a ir a lo que viene siendo el siguiente gachapón que, como ustedes saben, los estoy ordenando de menor importancia a mayor importancia. El permanente, por así decirlo, es el de menor importancia. Luego viene siendo el gachapón de armas, aunque en realidad, para mí, en mi opinión, es más importante este, el permanente, que el gachapón de armas, porque el gachapón de armas no lo recomiendo para los que no meten dinero al juego porque es muy, pero muy caro. Nos dan la excusa de que aquí el asegurado son a los 80 deseos, no a los 90, pero es que estamos hablando de un arma, no estamos hablando de un personaje. Siempre les recuerden esto, más vale un personaje de 5 estrellas que casi cualquier arma, ¿vale? Porque los personajes son muy complejos. Puedes usar a dichos personajes de 5 estrellas con armas de 4 estrellas y siguen dando más valor a la cuenta de un jugador que tener un arma de 5 estrellas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vamos. Voy a explicar lo que viene siendo el gachapón de armas, que ahora ha cambiado mucho con lo que viene siendo la senda divina. Ahora tenemos este sistema en el que te, entre comillas, asegura una de las armas por si no te sale, ¿vale? Después de haber tirado como 240 deseos. Bueno, en teoría, matemáticamente hablando y hablando de estadísticas y probabilidad, este gachapón no se diferencia mucho de los demás, exceptuando de que aquí te aseguran el arma, en este caso de 5 estrellas, como máximo en 80 deseos, no en 90. Entonces aquí en los detalles voy a entrar y se los voy a mostrar. Como pueden ver, aquí están. Y dice, a ver, ¿dónde están? Aquí está. Dice, garantizada un arma de 5 estrellas en un máximo de 80 deseos, ¿vale? Y aquí la probabilidad individual de que te salga un arma de 5 estrellas por cada deseo es 0.7%. No como en los personajes que es 0.6%. Subirán un poquito más la probabilidad, pero casi no es nada, es un 0.01%, entonces como no es casi nada, entonces pues no es mucho, perdón, 0.1%, eso lo aumentaron, así que sigue siendo una probabilidad absurdamente baja. Así que esto solo lo recomiendo para, por ejemplo, si eres una persona que no mete dinero, si has estado esperando a un personaje desde hace mucho tiempo y llevas ahorrando meses, y ya habrás conseguido, no sé, unas 40.000 protogemas y tal vez ya tenés el personaje asegurado y te sobren unas 20.000 protogemas. Ahí sí, pues, y si te gusta mucho el personaje como para sacarlo con su arma, porque cada vez que sale un nuevo personaje, se viene con su arma especial. Entonces, como ahorita, por ejemplo, la Shogun Raiden, su arma especial viene siendo Luz del Segador, esta lanza morada, que es la mejor para ella. Muchos que aman a este personaje ahorraron para ella desde hace mucho tiempo para sacarla a ella asegurada y a su lanza. Ahora, ¿qué más a decirle sobre este gachapón? Bueno, este gachapón es bastante troll, por así decirlo, porque no es como el de armas, no es como el de personajes o en el permanente que, por ejemplo, no, en el permanente no, por ejemplo, en el de personaje. El de personaje se rige por un sistema que ya se lo voy a explicar a más detalle después de esto, en el que si tiras por primera vez y alcanzas un personaje de 5 estrellas, hay un 50% de probabilidad que ese personaje sea el que se encuentra en promoción, por así decirlo. Que en este caso sería Shogun Raiden de 5 estrellas. Pero si no te sale, te va a salir otro personaje del permanente que pueden ser cualquiera de estos. Pero a cambio, la próxima vez que alcances un personaje de 5 estrellas, te aseguran al personaje que esté en promoción en ese momento, que en este caso sería Shogun Raiden. Así se rige. O sea, máximo, si tenés pésima suerte, vas a terminar gastando lo que viene siendo entre 90 a 180 deseos para asegurar el personaje promocional, ¿vale? Eso es lo máximo que vas a gastar en el gachapón de personajes. Pero en el gachapón de armas es muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque cada vez que alcanzas
El 5 estrellas, la arma de 5 estrellas en este gachapón de armas, hay un 75% de probabilidad de que esa arma sea cualquiera de las dos promocionales. En este caso son Espada de la Desidia o Luz del Segador. Ojo, no las dos, sino una de estas dos. Por ejemplo, y si vos querés la espada de la lanza de Shogun Raiden, que es Luz del Segador, solo tenés 50 y 50 probabilidades de conseguirla si acertás primero al 75% de probabilidad. Porque si al principio no acertas al 75% y lo pegas al 25%, te van a salir cualquiera de las armas del permanente, que son las armas celestiales, las armas de la lanza de Jade y otras armas que están ahí. ¿Qué pasa cuando perdés ahí? La siguiente vez que tires y alcances el dorado, te aseguran 100% que la próxima arma va a ser una de estas dos promocionales, que en este caso sería Espada de la Decida o Luz del Segador, ¿vale? El problema es que antes de que existiera lo que viene siendo Senda Divina, podía gastar literal, hermano, casi infinita cantidad de deseos, porque es muy complicada, era muy complicado antes sacar estas armas. Tenías que tener suerte, la verdad, si no, pues podría gastar muchísimo dinero aquí, si tenía dinero, pues. Pero ahora con lo de Senda Divina es un poquito más soft, un poquito más suave. Porque mira, si por ejemplo, como te dije la vez pasada, supongamos que vos ahorraste para Shogun Raiden, ¿vale? Ya la sacaste, ¿vale? Perfecto. Y te sobran, por así decirlo, 240 deseos, que es lo máximo que vas a gastar aquí para asegurar el arma que quieres. Entonces vos venís. Ah, ya tengo Shogun Raiden, tengo 240 deseos. No me importan los personajes a futuro porque yo juego por diversión y por gustos. Entonces yo quiero que mi Shogun Raiden, que la quiero mucho, tenga su lanza especial, que es la lanza mejor para ella, que es Luz del Segador. Entonces, ¿cómo hago para asegurármela? Bien, primero que nada, no debes de tirar. Tienes que venirte a Senda Divina y tienes que elegir un arma. ¿Qué es Senda Divina? Lo que es Senda Divina es que, por ejemplo, vos trazas la ruta al arma que tú quieres. Aquí está, Luz del Segador. Tú vienes y la seleccionas, ¿vale? ¡Pum! Seleccionado. Ahora, si te ves aquí abajo en la interfaz, sale puntos del destino 0 de 2. Estos puntos tienes que llenar, ¿vale? Una vez tengas los dos puntos, la próxima arma de 5 estrellas que te salga aquí en el banner de armas va a ser asegurado Luz del Segador, ¿vale? O el arma que esté promocional en ese momento que hayas elegido que tú quieras, ¿vale? Entonces tú vienes ahora y empiezas a gastar tus deseos. Una vez que ya hayas marcado el arma que querías, ¿vale? Entonces tú vienes gastando deseos, gasta, gasta. Y la primera vez que te salga un arma, supongamos que tenés suerte y te sale Luz del Segador a la primera. Entonces, pum, esto ya se resetea de vuelta y vuelve a estar en cero. Y ya tenés tu arma y vos tranquilo te vas a armar a tu personaje y no tienes que gastar más. Pero en el caso, hablemos del peor de los casos, que tenés que gastar lo máximo posible, que son 240 deseos, solo por un arma. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar en cero. Tiras tus primeros 80 deseos y si te sale, por ejemplo, un arma que no es esta, ya sea la espada de la desidia que está ahí o alguna otra arma de 5 estrellas, entonces, pum, te van a dar esa arma que no querías, por cierto, pero te van a dar un punto del destino y vas a tener uno de dos. Entonces vos decís, bueno, tengo uno de dos, me falta otro más para asegurar la lanza. Entonces vos venís y volvés a tirar otros 80 deseos, ya son 8, 8, 16, ¿vale? Pum, 160 deseos y te vuelve a salir otra arma que no es la que querías, que en este caso no es la lanza, sino que te sale o la espada de la desidia o alguna otra arma de 5 estrellas. Entonces esto va a subir de 1 a 2 acumulaciones, 2 puntos del destino. ¿Qué pasa cuando ya llegas a los 2 puntos del destino? No se confundan. Cuando llegas a los 2 puntos del destino, no es que te van a dar el arma que elegiste instantáneamente, no. Llegas a los 2 puntos del destino y tenés que volver a tirar otros 80 deseos, pero cuando tires estos 80 deseos y te salga un arma de 5 estrellas, va a ser 100% asegurado la que hayas marcado, ¿vale? La que hayas elegido vos. En este caso, Ruth el Segador. Vale, pero obviamente para ese entonces habrás gastado como máximo 240 deseos. Por eso te digo que es bastante caro este banner. Obviamente los personajes de 5 estrellas con sus armas, en este caso Shogun Raiden con esta lanza, es la lanza más poderosa que ya tienen y es la que más provecho va a sacar de sus habilidades y sus poderes, ¿vale? Así que esto es todo lo que tengo que decir del banner de armas. También te van a dar armas de 4 estrellas, que son las promocionales que están aquí. Y si no te salen las promocionales, te van a dar armas del permanente de 4 estrellas. Y la próxima vez que tires otros 10 deseos, te van a asegurar cualquiera de las armas que están en promoción en ese momento.
¿Vale? Y así funciona el gachapón de armas. Ahora, el gachapón más importante de todos, el gachapón promocional de personaje. Ah, otra cosa que no dije es que el gachapón de armas, este promocional, está ligado directamente al gachapón de personaje. ¿Qué significa? Cuando acabe el gachapón de personaje, promocional de personaje, va a acabar también el gachapón de armas y se va a reiniciar con otra rotación de armas, ¿vale? Usualmente cuando viene nuevo personaje, como por ejemplo Shogun Raiden, que es nueva, aunque ya se va a ir, solo le queda un día y 12 horas. Usualmente cuando viene un nuevo personaje viene con su arma especial que le va a sacar el máximo partido a sus habilidades. En este caso es luz del segador. Así que están ligadas y cuando se acabe el tiempo, las dos acaban. Por ejemplo, en un día y 12 horas, cuando acaben estas dos, lo único que va a quedar en el sistema del gachapón va a ser el gapaner permanente y el de principiante si aún lo tienes, porque una vez tira los 20 deseos se desaparece para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Después de un tiempo se vuelve a iniciar nuevo banner promocional de personaje y nuevo banner de armas. Después de aproximadamente 6 o 8 horas que termine. Ahora, sé que está siendo un poco largo, pero es que es necesario que explique detalladamente para que entiendan cómo funciona. Ya que aparte de que esta guía es para uno de mis amigas bastante importantes en Genshin Impact, llamada Ochan, un saludo. También es para otras personas que encuentren este video y estén interesadas en saber cómo funciona el gachapón de este juego, ¿vale? Ahora, el gachapón más importante, en mi opinión, es el gachapón promocional de personaje. ¿Por qué? Porque miren, en este juego, como ustedes saben, hay pues personajes de 4 estrellas, personajes de 5 estrellas, armas de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas. ¿Vale? Obviamente, mientras más estrellas tenga el arma o el personaje, es mejor. Obviamente, en personajes, el mínimo es 4 estrellas y el máximo 5 estrellas. Pero también hay otra subcategoría dentro de los personajes de 5 estrellas. Están los personajes de 5 estrellas del permanente, que son estos. Que bueno, pues obviamente son personajes de 5 estrellas y la mayoría son superiores a los de 4 estrellas, con algunas excepciones. Los personajes promocionales, que también son de 5 estrellas, usualmente son siempre superiores que casi cualquier personaje de 5 estrellas del permanente. Vale, ahora aclarando esa diferencia, chicos, lo que vengo a decir es que, por desgracia, en este juego no te puedes dar el lujo de ser coleccionista de personajes ni de armas. ¿Por qué? Porque tal vez dirán, hay otros juegos que, bueno, no son gacha, en los que puedes obtener todos los coleccionables, todos los personajes, todas las armas, los trajes, por así decirlo. Aunque en Genshin Impact ahorita solo hay dos trajes, dos skins. Si quieres ser un jugador coleccionista en este juego, coleccionista me refiero a que saca absolutamente todos los personajes de 4 estrellas, de 5 estrellas y todas las armas, o sos millonario o tenés una vida con bastante lujo porque requiere muchísimo dinero, mínimo tendrías que estar metiendo unos 300 a $500 cada mes, ¿sabes? Para obtener tanto el personaje promocional de dicha rotación del mensual, que es cada 42 días, de hecho no cada mes, y el arma nueva que salga, ¿vale? Y aún así es bastante complicado la verdad. Puedes gastarte aún más si quieres sacar constelaciones o refinamientos a dichas armas. Entonces, yo te recomiendo que si no tienes tanto dinero, que simplemente vayas por lo que te guste, ¿vale? Tira por los personajes que te gusten. Obviamente, mi joyo se esfuerza para crear que todos los personajes promocionales de 5 estrellas sean increíblemente buenos, tanto en diseño como en desempeño en el campo de batalla. Así que todos te van a gustar, lo entiendo. A mí me gustan prácticamente todos los personajes de 5 estrellas promocionales, pero hay que elegir. Hay que elegir porque la mayoría de nosotros los jugadores o no podemos meter dinero, o en mi caso no podemos meter demasiado dinero, o porque somos estudiantes o porque no trabajamos, o si trabajamos, tenemos cosas más importantes en qué gastar nuestro dinero, la verdad. Entonces, les recomiendo que si por ejemplo ahorita saben que está Shogun Raiden y no la quieren, supongamos, aunque es uno de los banners más vendidos, obviamente entiendo que hay personas que no les guste. Investiguen cuál será el próximo personaje. Ahorita se viene Kokomi, mañana. Mañana, porque hoy es lunes, mañana es martes y mañana hay nuevo banner que viene Kokomi, ¿vale? Si a ustedes les gusta Kokomi, ya desde hace tiempo deberían de haberse venido preparando para ahorrar para ella, para tirar para ella. Y si no les gusta tampoco Kokomi, traten de investigar quién se viene en la versión 2.2. Que hay rumores de que supuestamente se van a venir dos personajes que ya salieron y van a tener su rerun, que pues. Nueva corrida, nuevo banner, banner de nuevo para los que se lo perdieron, tengan una oportunidad de volverlos a tener. Investiguen esos personajes a ver si les gusta y vayan ahorrando desde ahora, ¿vale?
Entonces, ahora lo dicho, estos banners rotan cada 21 días, a excepción de ciertos banners. Por ejemplo, hubo en la 1.33 banner, por lo que cada banner duraba aproximadamente solo 2 semanas y pico, 14 días, pero usualmente duran 21 días. ¿Qué pasa? Pasan 21 días y el banner se expira y dicho personaje ya no va a estar disponible para obtener, ¿vale? Obviamente ese personaje va a volver en algún momento para que tengas la oportunidad de sacarlo de vuelta, pero aproximadamente es un tiempo como de 4 a 6 meses para que vuelva, o incluso más, por así decirlo. Porque, por ejemplo, Albedo no ha vuelto desde hace casi un año. Casi un año se va a cumplir desde que salió Albedo y no ha vuelto. Y uno que otro personaje también ha tardado bastante. No como Tartaglia, por ejemplo, que esta van a ser 3 veces que va a salir en menos de un año, entonces pues eso ya va variando. Así que les recomiendo que vayan ahorrando para el personaje que más les guste, ¿vale? Entonces ahora, ¿cómo funciona el gachapón promocional de personaje? Funciona de la misma forma que el permanente, ya que te aseguran a un personaje de 5 estrellas cada 90 deseos. ¿Qué pasa? Cada 90 deseos, la primera vez que tiras los 90 deseos, llegas al personaje de 5 estrellas, ¡pum! ¿Ves la estelita dorada que se viene? Entonces, ¿qué pasa? Esa estelita dorada tiene un 50% de probabilidad. Esto la primera vez, porque después son asegurados y esas cosas. Ya les explico. Supongamos que esta es la primera vez que tiras al gachapón de personaje promocional, ¿vale? Que es este de acá, ¿vale? Supongamos que esta es la primera vez que vos venís. Uf, voy a tirar por aquí, ya que ya tiré todo lo que tenía en el permanente, ahora quiero gastar aquí. Yo les recomiendo primero que nada sus protogemas, guardarlas solo para este banner, porque aquí es donde están los personajes más poderosos, ¿vale? Aquí hay personajes buenos, pero los más poderosos son aquí, ya se los digo. Y no gasten en armas si son jugadores que no gastan dinero, al menos que pues se estén preparando para un personaje y quieran intentarlo. Ahí sí pues es decisión de ustedes. Pero en términos de costos, yo no los recomendaría, ¿vale? No los exijo, solo no les recomiendo. Yo solo una vez he tirado aquí y eso que yo meto dinero aquí y ahorro bastante, ¿vale? Entonces, ahora, lo dicho, este banner, pues como les decía, chicos, se rige por un sistema en el que al principio, la primera vez que tiras 90 deseos, el dorado que se aproxima, el primer personaje de 5 estrellas, solo tiene 50% de probabilidades de ser el personaje promocional en dicho margen de tiempo. Por ejemplo, en esta vez es Shogun Raiden. Entonces, la primera vez que tiras 90 deseos, si no has tirado antes, solo tienes 50% de probabilidad de obtener dicho personaje. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el caso de ustedes es que, ay, a ver, yo ya tiré en el banner anterior, que el banner anterior fue Yoimiya, y me tocó Yoimiya, pero no seguí tirando? ¿Qué pasa si ahora quiero volver a tirar por Shogun Raiden? ¿La tengo asegurada? No, si ya tiraste en un anterior banner promocional y te salió dicho personaje promocional y solo tienes 50% de probabilidades de alca al alcanzar el siguiente 5 estrellas, que sea el personaje promocional que esté en el nuevo banner. Ahora, por ejemplo, si vos tiraste a Yoimiya y te la sacaste, qué alegre, la armaste y todo. Pasó el tiempo y ahora estamos con el siguiente banner después de Yoimiya, que es Shogun Raiden. Y entonces vos decís, ah, está bueno el personaje, me gusta, quiero tirar por él. Tú tiras y si te sale dorado, solo tienes 50% de probabilidades que sea Shogun Raiden, ¿vale? Puede que te salga, como puede que no, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona lo del asegurado? Simple. Tiras los 90 deseos que te puede salir a partir de la tirada 60 al 75, el de 5 estrellas, y si por ejemplo, pum, se vuelve dorado el deseo, y tú dices, ah, me va a salir, por ejemplo, Yoimiya, estamos en ese margen de tiempo, y pum, no te sale Yoimiya, te sale por ejemplo Kenshin, o Diluc, o Mona, o Jin, o Kiki, pum, te salen cualquiera de esos 5 personajes que son del permanente, a eso se le llama perder el 50-50, o el 50% de probabilidad. Entonces, tú obviamente te pones triste porque o ya tenías ese personaje y te dan constelaciones, lo cual es bastante malo, muy carísimo para haber llegado a los 80 deseos o 90, que si gastas dinero son como 100, $200 y te dan una constelación que tal vez lo que haga es que te dé dos partículas cada vez que golpeas un golpe crítico. Así son algunas constelaciones de los personajes de 5 estrellas del permanente, son bastante malas, la verdad. Yo, por ejemplo, les voy a enseñar un ejemplo para que vean que las constelaciones no son para nada valiosas y pues tenés que tragártelas sí o sí como un trago amargo. Por ejemplo, yo perdí el 50-50 con ella una vez y me dieron constelación, la tengo hace dos, así que bastante pues malo, tuve mala suerte.
En este juego he tenido tanto como buena suerte como mala suerte, así que es una relación amor-odio entre esos dos atributos de suerte y mala suerte. Me dieron la constelación 1, que lo que hace es que al usar la habilidad elemental, el punto donde me teletransporté va a haber una explosión electro y el punto donde me aparezco va a haber otra explosión electro que va a causar un 50% del daño de ataque de Kenshin. Entonces pues es bastante bajo. Y la segunda que me acaba de salir hace poco en el permanente es muy mala también. Lo que hace que cuando los ataques normales y cargados de Kenshin golpean a los enemigos que están afectados por la electricidad, hay un 50% de probabilidad de crear una partícula elemental cada 5 segundos. O sea, son malas, la verdad. Entonces, pero no podemos hacer nada. Si nos sale, nos la comemos, la activamos y no podemos hacer nada. Porque yo, por ejemplo, a Kenshin no la uso. A mí me gustaba mucho al principio, pero lo que pasa es que conforme pasa el tiempo, Kenshin es uno de los personajes más débiles del juego. Incluso hay personajes de 4 estrellas que hacen el rol de carry, o sea, de personajes que hacen daño, y superan a Kenshin en poder. No sé, entonces, hay personajes que no vale la pena armar, a la verdad, al menos que te gusten mucho y sepas que vas a perder efectividad en tus recursos. Con tal de que te guste el personaje, adelante y disfrútalo, ¿vale? Ay, no odio a Kenshin, para los que amen a Kenshin, ¿verdad? A mí también me gustaba mucho Kenshin, era mi waifu antes al principio, aunque ahora es Ayaka. Ayaka, porque obviamente ya saben que Ayaka es extremadamente poderosa, ¿vale? Entonces, ahora seguimos. Ahora, lo siguiente que tengo que explicar es que también aquí están personajes promocionales de 4 estrellas, que ya todos están en el permanente. Pero es complicado sacar a uno en específico. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, a Xian Ling y no quieren tirar en el permanente porque es difícil que le salga, ustedes pueden venir aquí y en esta rotación que se acaba mañana, en un día 12 horas, está la probabilidad de que te salga Xian Ling, está aumentada. Así que, por ejemplo, si vos tiras tus primeros 10 deseos, hay un 50% de probabilidad de que el personaje de 4 estrellas que te salga sea uno de los tres que están aquí, ya sea Sakarosa, Kuyo Usara o Xiang Lin. Es más probable que te salga aquí una de las tres que en el permanente, ¿vale? Bueno, con una excepción, Kuyo Usara, que es una nueva personaje que acaba de salir. En estos momentos no se cuenta disponible aquí, en el gachapón permanente. Cuando un personaje nuevo hace su debut de 4 estrellas aquí, no va al permanente inmediatamente, sino que va al permanente la siguiente versión, ¿vale? Entonces tengan en cuenta eso. Ahora, otra cosa que quiero decirles, el asegurado, como les iba diciendo, si tiras tus 90 deseos y te sale, digamos que te sale en la tirada 70 el 5 estrellas y te sale Kenshin o Diluc o cualquiera de los del permanente, ¡pum! Se reinicia el contador de deseos y cuando vuelvas a tirar otros 80, 90 deseos y te vuelva a salir dorado, ahí la probabilidad de que sea el personaje promocional, en este caso Shogun Raiden, es del 100%. Eso se le llama la probabilidad asegurada o el personaje asegurado. También se le conoce popularmente, vulgarmente, como Pity, que Pity asegurado, porque el Pity normal es cuando llegas al set al 90, al 90 tirada, y el Sub Pity o Soft Pity, hay varios nombres, es a partir de la tirada de 75, ¿vale? ¿Qué significa Pity? Pity en inglés significa lo que viene siendo lamentar o sí, lamentar o lamentación o eso, o pena, o prácticamente es como decir que el juego siente pena por nosotros por haber gastado tanto y nos dan el personaje de 5 estrellas. Eso significa pity. Pity. Pity es lamentable o cosas así, ¿sabes? Entonces, por eso a mí me gusta, prefiero decir, en vez de pity, prefiero decirle el asegurado, ¿vale? El asegurado, ¿vale? Pum. Porque a los 75, a los 90 deseos, te aseguran un personaje de 5 estrellas o el promocional. 50-50, o si tienes el asegurado, pues obviamente pues el personaje asegurado promocional. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú vienes y eres una persona que no gasta dinero y te perdiste desgraciadamente a Shogun Raiden, no vas a poder sacarla, sino que vas a tener que esperar a su próxima rotación, que es hasta el próximo año. ¿Qué pasa en esa situación? Mira, te recomiendo esto. Por ejemplo, va a tardar bastante en volver, así que no te recomiendo que la esperes específicamente a ella, sino que investigues al próximo personaje que se viene y como tienes asegurado al próximo personaje promocional, que te guste. Primero, principalmente, no te voy a decir que vayas con por poder, ¿vale? Sino que principalmente ve porque te guste.
probarlo. Te dan una prueba gratuita del personaje para que pruebes sus habilidades, su manera de combatir, sus movimientos, sus diálogos, su diseño, su actor de voz en español, en español, perdón, no hay en español, su actor de voz en inglés, en japonés, en coreano, en chino, en mandarín, en ruso, en alemán. Bueno, no sé en qué idioma juegas el juego doblado, pero tiene que gustarte todo, ¿vale? Y si es una persona que no le interesa lo que viene siendo gustos o no te, o te interesa principalmente que ese personaje te venga perfecto a tus composiciones de tu equipo, ya sea que cause mucho daño, que cure muy bien, que aporte utilidad al equipo, como por ejemplo potencia a los otros personajes, entonces ve por los personajes más poderosos, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, ahorita quién se viene, Kokomi se viene, es un personaje de healer de 5 estrellas, que también va a actuar como buffer, te va a dar unos, bueno, no buffer, sino que como un sub DPS que va a causar daño a escalando vida. Tú ves si te gusta, tiene un diseño increíble, a mí me gusta. Tiene también unos combos de ataques básicos, que están bastante buenos, la verdad. Tienen muy buena coreografía, tan bien hechos. Obviamente se esfuerzan mucho los de mi joyo para sacar unos personajes de 5 estrellas, para diseñarlos bien, para que vendan y pues generen ingresos. El dinero mueve al mundo, ustedes saben. Entonces, esas son todas las recomendaciones que tengo que hacerles sobre el banner permanente, sobre los tipos de banner que hay en Genshin Impact, ¿vale? Ahora, otra cosa, antes de terminar. Cada vez que vas tirando deseos, te van a estar dando lo que viene siendo dos tipos de monedas adicionales. Una moneda que de 4 estrellas que se llama polvo estelar sin dueño, ¿vale? Que se llama pues cupón de intercambio normal. Es de 4 estrellas. Esto representa la rareza de un objeto en Genshin Impact, el número de estrellas. Este se categoriza como de 4 estrellas, lo cual es bastante raro. Pero aún más raro son las monedas estas, brillos estelares sin dueño, ¿vale? Ahora, ¿cómo consigues estas monedas? Simple. Para que vean los datos reales, también les voy a enseñar aquí, para que vean que es verdad lo que les voy a decir y no es mentira, ¿vale? Se lo voy a corroborar, ¿vale? Y a ver, aquí está, mire. Al conseguir arma de 4 estrellas, también obtendrá brillo estelar sin dueño 2. Al conseguir arma de 3 estrellas, también obtendrá polvo estelar sin dueño por 15. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tú tiras 10 deseos y 9 de esos deseos son armas de 3 estrellas, te van a estar dando lo que viene siendo 135 de estos polvos, ¿vale? Yo tengo 3.292 porque yo tiro bastante, tengo bastantes. Y ahora, y esos 10 deseos que tiraste, 9 fueron armas de 3 estrellas y por ende te van a dar 135 polvos estelares sin dueños a razón de 15 por cada deseo que sea arma de 3 estrellas. Multiplica 15 por 9 son 135. 135 de estos y el décimo deseo va a ser algo de 4 estrellas, ya sea un arma o un personaje. Discúlpenme. Ay, alguien debe estar hablando a mí. Bueno, ahora este que es más importante, ¿vale? Brillo estelar sin dueño. Cuando te sale un objeto de 4 estrellas o un arma o un personaje, te van a dar dos de estos. En el caso de que sea un arma, siempre, el 100% de las veces, va a ser dos de estos brillos. Ahora, cuando es un personaje de 4 estrellas, las primeras 7 veces te van a dar dos, ¿vale? A partir de la séptima en adelante te van a estar dando 5 de estos. En pocas palabras, cada vez que te salga un personaje repetido, te van a dar constelaciones y dos de estos. Pero cuando alcances el máximo número de constelaciones de ese personaje de 4 estrellas, te van a estar dando 5 de estas moneditas. Por ejemplo, un ejemplo. Pongamos el ejemplo de Sakarosa en mi caso. Miren, por ejemplo, mi Sakarosa o mi Chinkyu. Miren, Chinkyu, 6 constelaciones. ¿Quién más? A ver, Noel. Noel, 6 constelaciones. Sakarosa, 6 constelaciones. ¿Quién más tengo a 6 constelaciones? Chongyun, 6 constelaciones. A ver dónde está más. ¿Qué más me falta? Ningguang, creo que también la tengo a 6 constelaciones. Espérenme. Aquí está, Ningguang, 6 constelaciones. Miremos el caso de Sakarosa. Tengo las 6 constelaciones. ¿Qué pasa si yo vengo? Ya me pasó, de hecho. Ya tiré en este banner y me salió de vuelta Sakarosa. ¿Qué pasa? No me van a dar ya más lo que viene siendo Estela Fortuna para activar constelación, porque ya tiene todas las que puede tener en el juego, las 6 que tiene. ¿Qué pasa? En vez de darme dos de estas moneditas y su material de activación de constelación, lo que me van a hacer es que no me van a dar nada para activar constelaciones porque ya están al máximo,
pero a cambio me van a dar en vez de 2 monedas, 5 de estas monedas. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya tengas todas las constelaciones de un personaje de 4 estrellas, te van a dar 5 de estas moneditas. Ahora, ¿qué pasa con los personajes de 5 estrellas y las armas de 5 estrellas? Es bastante similar. Las armas de 5 estrellas siempre, en el 100% de los casos, te van a dar 10 moneditas de estas, ¿vale? 10 moneditas de estas. Brillos estelar sin dueño. Ahora, ¿qué pasa cuando es un personaje de 5 estrellas? Te va a dar 10 moneditas igual más el material de activación de constelación, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Es igual que los de 4 estrellas. Cuando alcanzas el máximo número de constelación de un personaje de 5 estrellas, te van a dar, no te van a dar más lo que viene siendo las fortunas, que son estas. No te van a volver a dar. Cuando una vez alcances, por ejemplo, la constelación 6 y te vuelva a salir ese personaje repetido, no te van a volver a dar las fortunas porque ya no hay más constelaciones disponibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué pasa? En ese caso, pero es difícil. Miren, yo que pues yo meto dinero y todo eso, no he llegado a la constelación 6 de un 5 estrellas, sino que máximo tengo a Kenshin, que 2 constelaciones, ese es el máximo. Ya después pues tengo a Diluc con una constelación, tengo a Jhin con una constelación, a Kiki la tengo 5 constelaciones, a Xiao lo tengo 5 constelaciones, a Chun-Li también, y a Yaka la tengo con una constelación porque como fue mi favorita le quise dar mucho cariño en gastar más. Aunque apunté por la 2, pero ya sacaré la 2 más adelante. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en este caso, tal y como nos dice aquí, no se los voy a inventar, sino que son datos reales del juego. Aquí abajo, y a ver, aquí está. Una vez que a partir de la octava vez que obtengas un personaje de 5 estrellas, lo cual es raro, ya se lo digo, obviamente vamos a llegar, todos vamos a llegar en algún punto, incluso los que no gastan dinero. Solo que obviamente los que no gastan dinero para llegar a tener un personaje de 5 estrellas con todas las constelaciones probablemente tarden 3-4 años. No estoy exagerando, eso es lo que van a tardar. A diferencia de los que, por ejemplo, gastamos por bendiciones y pases de batalla, probablemente en un año o dos más ya tengamos un personaje a cinco de 5 estrellas a 6 constelaciones. Mírenme a mí, yo tengo menos de un año jugando y ya tengo ahorita un personaje con 2 constelaciones, uno de 5 estrellas. Ahora imagínense, conforme vaya pasando el tiempo, voy a tener aún más. Entonces, pues una vez que hay, pero todo lo alcanzaremos, no se preocupen, en algún momento. Pase lo que pase, siempre y cuando Enshin no cierre. Entonces, la cosa, una vez que, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un personaje de 5 estrellas, pongamos el ejemplo de Diluc, ¿vale? Porque es más fácil sacar un personaje de 5 estrellas con todas las constelaciones del permanente que uno promocional, porque uno promocional o pagas mucho dinero para sacar todas las constelaciones en su debut, o esperar que ese personaje tenga rotaciones de vuelta, que vuelva a salir varias veces y vos vas ahorrando, ya sea free to play, y te va a tomar unos 6 años, 7 años, o si paga dinero como yo, bendición lunar, pase de batalla, te va a tomar unos 2-3 años para conseguir todas sus constelaciones. Supongamos que es un personaje permanente, ¿vale? Ya tienes a Dilu con las 6 constelaciones después de 4 o 5 años, ¿vale? De media. ¿Qué pasa si te vuelve a tirar, si vuelves a tirar y te sale Dilu de vuelta teniendo ya las 6 constelaciones? Bueno, aquí dice que te van a dar brillo estelar sin dueño por 25. O sea, en vez de darte 10 de estos más la estela de activación de constelación de Diluc, te van a dar 25, ¿vale? Se multiplica por 2.5 veces. 25. Y ahora me dirás, Ever, ya vamos a terminar, no se preocupen. Esto es lo último que voy a abarcar porque me estoy alargando demasiado. Ever, ¿qué hago con estas moneditas? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, aquí esas moneditas se gastan en la tienda y yo les voy a decir en qué gastárselas. Recomendable, ¿verdad? Se los recomiendo, es lo más óptimo. Ya ustedes, si lo quieren gastar en tonterías o en cosas pues que se pueden conseguir farmeando, allá verán ustedes, no sé. Ahora miren, estas son las gangas de Paimon. Ustedes tienen que venirse aquí a la tienda, gangas de Paimon, y se van a lo que viene siendo para gastar estas moneditas, que son las más importantes. Bueno, vengámonos aquí primero, canjear con brillo estelar, que son estas, ¿vale? ¿Qué cosas en la tienda? No, perdón, polvo, que es esta acá. ¿Qué cosas en la tienda puedes conseguir? Bueno, esta tienda se resetea cada 30 días, cada mes. Y por ejemplo, cada mes puedes comprar lo que viene siendo 100 de estos, que son 300 libros. De los estos de 5 de 3 estrellas que equivaldrían a 75 libros morados, ¿vale? Te puedes comprar también 60 de estos por 300 polvos. Te puedes comprar mora también, por ejemplo, 300.000 de mora por 300 de estas, pero solo tenés un límite de 30. Después de pasar este límite,
Vas a poder comprar mora aquí, pero esto es solo cuando superas este límite. Pero, ¿qué pasa? Esta mora es más barata, te cuesta 10, te cuesta 300. 300 mil de mora te cuesta 300. Pero si quieres comprar 300 mil de mora aquí, te va a costar en vez de 300, 600. ¿Qué pasa? Aquí no tienes límite, aquí puedes comprar, gastar todo el polvo por mora, ¿vale? Pero vale el doble de lo que vale esto. Por eso es recomendable que si estás poco en mora, pues compres solo aquí. Aunque yo digo, no, no compren, no gasten nada aquí, su polvo. Su polvo no lo gasten aquí. Ustedes me ven que tengo mucho aquí, pero no, no todos pueden tener esta cantidad, ¿vale? Porque solo puedes tener esta cantidad si tienes muchos deseos y si obviamente si pagas dinero como yo. Los que no pagan dinero, chicos, que son pues obviamente la mayoría de jugadores o una gran parte de jugadores que no pagan dinero, van a tener poco de esto. ¿En qué deben de gastárselo? En nada de esto, porque todos estos materiales de aquí los pueden conseguir en el mundo matando jefes, derrotándolos y les van a dejar, no tienen que gastar. Yo hice la excepción con esto porque quería subir a Yaka rápidamente, así que hice excepción y compré mucho de estos. Pero fuera no ha... Y eso porque yo pues obviamente yo tengo bastante de estos, ¿vale? Entonces, no gasten en esto, tal vez en esto, esto sí sirve, ¿sabes? Esto sí sirve y no es muy caro, compren unas cuantas, ¿sabes? Que esto es lo que te sirve para cambiar la naturaleza de algunos, por ejemplo, convertir unas piedras de un color a otro color. Esto es lo que te sirve, ¿vale? Unas piedras de ascensión de personaje. Ahora, eso es lo que se gasta aquí. Lo que les recomiendo en gastarlo son lo que viene siendo estos deseos, ¿vale? Principalmente estos, los destinos entrelazados, te dan 5 al mes. Que 5 al mes cuestan 300, 350, ¿vale? 1,75, 5, 350. Esto es lo principal, ¿vale? A veces no te va a dar para comprar esto, así que compra esto, que esto es lo más importante. Yo en mi caso me da para comprar ambos, como pueden ver ya los compré y me sobra bastante. Ahora, si te sobra bastante, te recomiendo comprar esto o esto, ¿vale? Y que vayas ahorrando de estos polvos, ¿vale? Por eso siempre tienes que estar tirando de vez en cuando. Yo, por ejemplo, yo perdería todo esto en 4 meses gastando en estos deseos si no tiro ningún deseo en el gachapón. Por eso yo puedo ahorrar cuanto máximo 4 meses sin gastar en un gachapón hasta que tenga que tirar para poder gastar en esto, que es importante, ¿vale? Entonces, venga, esto es lo más importante. Primero esto, luego esto si le sobra, ¿vale? Ahora, brillo estelar, que es esta monedita, como pueden ver, es cara. Aquí pueden comprar o un personaje que no tengan de 4 estrellas, que vale 34 cada uno y va rotando cada mes, ¿vale? O armas. Las mejores son las del Peñasco Oscuro. Bueno, de esta tienda. No es que estas sean las mejores del juego, porque ni de broma. Las mejores del juego son las de 5 estrellas. Y las mejores de 4 estrellas son las del pase de batalla. Que son... Ya las enseño. Son estas que están acá. Estas son las mejores armas de 4 estrellas del juego porque te dan mucha probabilidad crítica, ¿vale? Ahora, sigamos con lo que estábamos. Ya que tengo que terminar el vídeo, se me está haciendo demasiado largo. Ahora. Lo que viene siendo el brillo estelar este, que es la moneda más cara, es muy cara, ya se lo digo, muy, muy cara. Como pueden ver, yo no tengo, principalmente porque yo siempre que tengo 5 de estas, ya lo gasto pues en esto, que es para alcanzar el Pity más rápido y ahorrarme tanto dinero como protos además. ¿Qué les recomiendo con esto? Bueno, es que la verdad, yo como tengo todos los personajes de 4 estrellas, no les recomendaría comprar ninguno de estos. Pero si tienen y quieren a ese personaje, porque no lo tienen, ven, vayan por él. Pero si quieren comprar constelación, no vale la pena. No vale la pena, no gasten en constelaciones de 4 estrellas acá, ¿vale? Principalmente porque, por ejemplo, te va a costar 34 de estas monedas y sacar esa constelación en el banner solo te va a dar 2 monedas. Entonces lo principal, chicos, es que les recomiendo que se gasten el brillo estelar siempre en deseos y de los rosados, ¿vale? Deseos de los rosados, no vaya a ser que se confundan y compren este, que este no es muy recomendable y no te dan buenas cosas aquí. O bueno, si no tienen nada, pues también pueden comprar aquí y si están cerca del Pity de 4 estrellas o de 5 estrellas. Pero mi recomendación siempre es aquí porque los personajes promocionales son los mejores del juego. Y bueno, eso sería todo lo que tengo que decirles sobre esto. Estas armas también están buenas, si las quieren, cómprenlas porque dan daño crítico. Después de las del pase de batalla, estas son bastante buenas también. Obviamente, la mejor sería esta que te da 12% de base de daño crítico. Te vendría dando casi 60 de daño crítico al nivel 90. O 50 y algo, no sé. También la lanza es muy buena también. La espada también, el arco. Pero bueno.
Y estos materiales ni de broma los compren, son muy caros y se consiguen en el mundo relativamente fácil. Por ejemplo, este te lo dan unas lechugas que andan en el mundo, unas lechugas de fuego, de hielo. Ustedes la matan y les dan bastante de esto. Así que no tienen que gastar brillos estelares. Ojalá fuera al revés, ojalá si por matar a esas lechugas de fuego y que te den esto, puedas venderlas y que te den moneditas de estas. Pero no, obviamente no van a hacer eso porque perderían millones de dólares. Ahora, eso es todo lo que tenías que decirles acerca del gachapón. Si tienen alguna duda, chicos, o si les hace falta saber algo, o no sé, pónganlo en los comentarios. Voy a estar revisando los comentarios para ver cualquier duda y la voy a estar respondiendo con mucho gusto, la verdad. Espero que les haya servido mucho. Un saludo a Ochan. Espero que lo hayas entendido. Fue muy complejo. Espero que te hayas tomado tu tiempo para prestar atención detenidamente y cómo funciona el gachapón. Próximamente voy a estar subiendo la tercera parte de esta guía de principiantes para que vayan sabiendo y se vayan preparando. Sin nada más que decir, chicos, me despido. Un placer haber estado con ustedes estos breves momentos y muchas gracias por acompañarme. Nos veremos pronto. Chao.